Buenas, ¡qué buenas, emoción! Buenas. ¡Qué emoción que tenemos hoy! ¡Qué emoción que tenemos Estamos hoy! Estamos como locas. Bienvenidas, bienvenides al Desayunando con Valen y Sofi. En este vespertino, porque nosotras te metemos contenido a cualquier hora, mi amor. A cualquier hora. Esto no es así. Bueno. Queremos primero que nada dar la bienvenida a todas las personas fans de esta hermosísima mujer poderosa, empoderada, grandísima actriz, copadísima, una onda espectacular. Toda la onda. Toda. Se dice acá, toda la onda. Con toda la onda, bienvenidas a esas personas que llegaron a través de ella, porque ha hecho realmente... Yo creo principalmente, de verdad, y creo que a vos te pasa lo mismo, hubo un cambio muy grande de paradigma luego del personaje que hizo junto con Liz Gallardo, sí, las dos juntas. Sí, sí. Aparte, increíble que lo que hicieron en esa época. Exacto. Porque hoy, 10 años después, como que todo el mundo ya... Es más fácil. Ya allanaron el camino. Ya es más fácil. Claro. Es más fácil hacer las cosas. Hay que hacerlo en esos momentos. Hay que hacerlo en el 2010, mi amor. Exacto. Y hay que besarse públicamente en el 2010 para generar impacto. Y hay que cambiar la historia tal de esa cual, manera. Así tal que, cual. Admiración profunda, aparte con la valentía y con la entrega con la que hicieron todo, realmente es impresionante. Pero bueno, sin seguir hablando y al pedo. Y ni hablar las reacciones, porque no, también todo esto se dio a causa de una reacción que ella vio y después le vamos a preguntar qué sintió cuando vio reaccionar a sus escenas. Exacto, debe ser muy fuerte que la gente reaccione así a lo que vos hacés, no sé, hay que preguntarle. Agradecidas de verdad, de corazón, que estén acá. No puedo creer que hay más de 800 personas a esta hora. Señoras, señores, les encanta. Profundamente. Bueno... Yo ya la quiero presentar. Sí, se viene ella. Ya la quiero a ella acá con nosotras la dos. La reina, actriz, activista,
Una onda espectacular, mujer empoderada. Eréndira Ibarra. Ahí va. Lo que sí te digo, Ere, desmuteate. Desmuteate. Pará. Aquí estoy. Ahí está, aquí estoy. Está. Muy hola, bien. Hola, hola, hola. Oli, qué lindo tenerte hola, acá. Chica. Otro aplauso para ti. Otro aplauso para ti. Qué emocionante tenerte aquí. Qué lindo poder compartir este rato con vos. Hay un montón de gente hermosa que está muy copada con esto. Hay casi 1,000 personas a esta hora, o sea... Increíble. Una locura. Jalas muchas muchísimas personas. Gracias. Jalas sí. Mucho. Gracias a todas, todes, todos que estén conectados ahorita en estas, a estas madrugadas para muchas personas. Hermosa, principalmente queremos arrancar. Primero, ¿vos tenés idea a lo que te estás sometiendo? Lo digo no, en serio, porque no. Vos viniste muy tranquila, muy contenta y muy confiada. De que te íbamos a hacer, no sé, preguntas. Has pero, venido como carnerito. Sí, sí, exactamente. Pero la gente preguntó. La gente quiere saber. La gente preguntó muchas Mira, cosas. Yo quiero agregar algo. ¿Vos viste dónde está ella? Los pajaritos. Sí, y la bandera de México. Así la bandera de México, por Vamos. Supuesto. Siempre. ¡Vamos, viva México! México. Viva México siempre. Saludos desde el Pacífico mexicano, sí. Desde el paraíso de Oaxaca, Puerto Escondido. Ay, Dios. Qué lindo, qué lindo. Es muy lindo. Y nosotras acá, sí, cagadas sí, de frío, sí, sí. En la ciudad, bueno. Escúchame, reina, esto es así. Te vamos a hacer preguntas, vos vas a intentar contestar. El juego consiste en que vas a intentar contestar lo más rápido posible. Esa es la verdad. Principalmente, la idea sería que no, o sea... ¡Ay, madres! Cayó un mango gigante atrás de mi cabeza. ¡Qué rico! Encima le caen mangos. Escuchame, encima le caen mangos. Le la caen vida, mangos. Escúchame, ¿la vida te tira con mangos? Mira, no. No se te cayó en la cabeza, ¿no? Directo a la cabeza. No. Igual la casi, vida... Casi, me cayó al lado. ¿Qué es ese mango? Eso hay sí. Que comerlo, hay qué que comerlo. Está maduro. Qué rico. Bueno, si cae, seguro. Bueno, cuanto más te enrosques en la respuesta, más explicaciones vas a tener y que yo dar. Y yo te voy a estar contando el tiempo, porque voy a querer que me contestes rapidito. No seas mala, sí, pobrecita. Sí, sí, Jesús sí. De Veracruz. Sí, Jesús de Veracruz, así literalmente. Es. Bueno, vamos, ¿querés que arranquemos con esto, Pipi? Sí, por favor. Muy fuerte todo. Sí, por favor. Muy fuerte, porque aparte con ella podríamos... Ya me pusieron nerviosa. No, bueno, la idea es la idea, que transpires, venga. Que te quemes. Eso es que te estás quemando. Y si que transpiras. La pases muy lindo, esa es la idea. Que la pases muy lindo, de verdad, que disfrutes. Y queremos conocerte un poquito mejor. Así que arranca. Va. ¿Qué es lo primero que haces cuando no puedes dormir a la noche? Darle un son a un porro, la verdad. Regulación ya. Arranco. Regulación arranco. Ya. Listo, ya está esta entrevista. Listo, mi amor. Esto nos va a decir todo. Hoy nos dicen todo. Olvídate, sí. Definite en 3 palabras. Se tildó. No importa, tranquila. Ya le va a volver internet. En el ya Pacífico, le va a internet. El internet es más difícil. Se me frizó. Se no, te tranquila, frizó. No pasa nada. A vos se te escucha así como medio cortado, pero... Igual ya puede va a pasar. Puede volver. Ahí volvió. Ahí volviste. Ahí volvió. Vamos ahí de nuevo. Volviste. Dale, va. Ya regresé. Perfecto. Ya regresaste. Entonces, ¿cuál fue tu personaje más memorable? Oh. Mariana y Daniela Velázquez. Las dos están ahí. Ahí, cabeza a cabeza. Perfecto. Es imposible. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Creo que todos mis miedos los enfrenté el año pasado. Me siento bastante liberada de mis miedos, la verdad. Qué lindo lo que decís. Y qué afortunada, porque muchas personas se van de este mundo con mucho miedo a veces. Exacto, sin enfrentarlos. Muy lindo lo que decís. Total. 3 cosas que tienes en tu mesita de luz. Puedes decirlo. Eso lo que es, sea. Eso. Eso mismo, dilo. No, pues, o sea, mi porrito, mi... Está bien. Pues algo para darme un masaje en la espalda, ¿no? Muy bien, un masajeador. ¿En la espalda? Un masajeador, masajeador. ¿En la espalda? Nadie dijo para dónde.
Sofita, Sofita no puede, no puede, no puede. Y el libro que esté leyendo en el momento. Me encanta. Los libros que esté leyendo en el momento. Me encanta. Ay, ávida lectora, Te vamos a mandar el nuestro entonces, que sale el 1 de junio. Te vamos a mandar. Sí. Sí, por favor. Te lo vamos a mandar. Las cosas que cuento ahí. Bueno, tu escena más difícil en las Aparicio. El primer beso de las Aparicio lo tuvimos que hacer 2 veces, porque como que la primera vez que lo hicimos no terminó como de cuajar, y por eso la segunda nos vemos tan borrachas, porque pues mi mujer nos puso bien borrachas, entonces... ¿En serio? Sí, lo que tomábamos era vino, y el director me había puesto que yo me tomaba el vino, y yo no tomo nada, pero no tomo nada, 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 nada. Entonces fue una experiencia, la peda soy yo. ¿En serio? La posta que estabas realmente peda. Sí, que queríamos que quedara como torpe, y al principio había quedado como muy coreografiada, como muy, no se sentía tan orgánica y tan torpe como es en realidad cuando pues, estás un poco peda y se te sale. Debo decir que la peda surgió sus efectos. Sí. Relajó muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy buena escena. ¿Qué sentiste por tener que besar a una mujer en televisión? En esa época, ¿no? Pues mucho orgullo y mucha emoción, porque es algo de lo que veníamos mi hermana y yo, sobre todo Natasha, la guionista, hablando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, también con mi papá, que es el productor, decíamos, pues que ya tenemos que romper como ese paradigma, ya tenemos que, o sea, ya son otras épocas, güey, tenemos que ya hablar como desde el corazón y que se vean los besos, que no nada más sean que hasta ahorita, ¿no? Todavía ves que los besos son como de... Claro, y nosotras era así de, no, güey, así vamos a besarnos de verdad para que la gente vea que lo que estamos haciendo no está mal y que es amor y vale la pena luchar por esto, ¿no? Y como que era un ejercicio de liberación. Se notó. Amé una parte de agarrar la cara. Sofía se moría. Pero mirá estos besos que hacen estas mujeres. Sofía Dios. Me decía, ¿cómo tardamos tanto en reaccionar a esta hermosura? Vamos a hacer la 2. Vamos a hacer la parte 2. La parte 2, yo quiero ver más. Uy, no. Porque aparte tienen que llegar al poliamor y reaccionar a eso. Eso no dijeron. Se pone, hay una escena de sexo entre 4 que les encargo. Sí. No, listo, me vas a elegir las escenas vos. Eso, nos vas a decir a cuáles vamos a reaccionar. Tú me vas a decir y yo voy a reaccionar. Eréndira elige las escenas a reaccionar y las vamos a hacer. Realmente que sí, nos encanta. Me gusta. Sí, sí. Escúchame una cosa. Es una pregunta muy crucial que nos hicieron muchas personas. ¿Hubo algo más que amistad con Liz? Pues sí. O sea, en el sentido, no, quizá no en el sentido morboso que la gente espera, sino en el sentido de que pues, hubo un reflejo de almas muy cabrón. O sea, el concepto principal de las Aparicio era levantarnos un espejo con toda la honestidad, tanto las guionistas como las actrices, como los actores, como los productores. O sea, la intención era esa, y al vulnerabilizarse tanto ante otra persona, pues evidentemente hay más que una amistad, hay como toda una relación que tiene una complejidad que quizá bajo las normas y la heteronorma son difíciles de entender, pero si te sales del sistema heteronormativo, pues encuentras toda una variedad de posibles amistades, que es lo que pues, gozamos Liz y yo siempre, ¿no? O sea, hubo un amor incondicional y constante que yo he agradecido toda mi vida. Qué linda. Qué linda voz. Qué inteligencia emocional que manejas. Amamos. Amo. Te amamos, va. No, muy amamos. Yo las amo. Te amamos. ¿Por qué crees que las parejas del mismo sexo son minoría en la TV hispana? Mira, para empezar, como que decimos, ¿no? La manzana no cae muy lejos de su árbol, o sea, fuimos colonizados por el catolicismo máximo, puro y pleno. Entonces es muy difícil para nosotros deshacernos de todos esos yugos que nos ha impuesto el sistema de opresión católico. Entonces es como muy complejo. Querer, no sé, yo estaba pensando el otro día con Demasiado Corazón, que se hizo en el 99, creo, que también la produjo mi papá,
había un personaje protagónico que era lesbiana, pero que nunca se daba besos, nada más estaba como implícito, ¿no? Y así como que veíamos muchas cosas así, por eso nuestra intención con las apariciones era romper con esos moldes y crear pues una historia digna de las mujeres que nos representan y de las mujeres que en la vida particular de mi hermana Natasha y mía va a pasar un camión gigante. Tranquila, no pasa nada. La vida misma. Estamos en casa. Estamos en tu casa. Sí. La vida misma. La basura. También hay que levantar la basura. Se tiene que ir. ¿Qué tanto mi hermana y yo pues luchamos mucho? Nosotras crecimos en Estados Unidos y en México y pues crecimos viendo a Ricky en My So-Called Life, que era con Claire Danes y Jared Leto, que era el primer personaje como abiertamente gay en televisión nacional en Estados Unidos. Y después The Real World y fuimos como de la... O sea, veníamos de The Real World y llegamos a México y era así de, no puedes hablar de esto, no te puedes besar, no se pueden voltear a ver, no pueden ta. O sea, hasta nos censuraron en las apariciones, ¿no? O sea, solo se veían algunas partes de México, no se veían todas partes. Mucha gente se enteró después por ver el YouTube más que por ver la serie, ¿no? Wow. Entonces, pues era... seguimos siendo un país, o sea, siguen presentándonos personajes donde mientras quepan dentro de la heteronorma y de lo que se decida que es la belleza tal cual, sí son aceptables, pero si ves a dos mujeres que no quepan dentro de ese de lo que ellos quieren que sean, o sea, de lo que al patriarcado le parezca sexy, hegemónica, entonces nos cierran la puerta. Exacto, la hegemonía es terrible. Sí, acá están diciendo que tenés una voz muy sensual y sexy y estamos todas de acuerdo. Está ahogada. Ay, ahí está. Ahí está. ¿Escuchaste lo que te dije? Y mientras se ahogó. Esperen que se muteó. Está ahogada, pero no pasa nada. Anda a buscar agua tranquila. Tú puedes, ve. Anda tranquila. Mientras tanto. De tantito no pasa nada. Que va a buscar agua porque se ahogó. Mientras va a buscar agua, nosotras acá chochas. Nosotras seguimos, chicas. ¿Podemos hablar un segundo de la. Para, voy a ir al chat, lo empoderada que está? No, es una genia. Qué power. Es una genia total. Tú toma. Sí, va a tomar agua. Es impresionante. Muy cierto lo que dice, ¿vieron? Todo lo que dice es así. Totalmente, ahí está volviendo. Volviste en sí. Volvió. Sigue tomando agua, no pasa nada. Pero realmente estamos muy, 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 la verdad que escuchándola atentamente con las cosas que dice. Te digo algo. Qué bueno que les parezca sexy mi voz, pero muy estoy afónica. Está la muy estoy empujando lo más que puedo. Pobrecita, ¿no? Sí. No. Yo te quería decir algo, porque yo viví en México un tiempito y conocí bastante de la cultura de ustedes. Me enteré en tu reacción que conoces muy bien a las mexicanas. Yo también me enteré en la reacción. No voy a decir nada. Y es cierto, esto que ustedes tienen es bastante cerrado y muy católico, están muy atravesados por el catolicismo. Generalmente en Latinoamérica es así, es muy atravesada y eso hace que sea bastante difícil el tema de la sexualidad. Total. Y que haya mucha también represión de la mujer con su propia sexualidad, con descubrirse, el disfrutar, el poder... Sí, el tocarse en la masturbación en general. Siempre hablamos de poder, principalmente el placer de la mujer... Conocerse. Principalmente. Y hay un montón de cosas. Una mujer que se conoce se sabe poderosa y por lo tanto no hay necesidad de empoderarla y pues ahí sí, qué pinche miedo, ¿no? Qué pinche miedo. Les da mucho miedo. Tienen miedo, sí. Pero está cambiando. Bueno, ¿estás bien? ¿Volviste a...? Sí, okay. Volví. Perfecto. Hemos vuelto, perfecto. Bueno, cualquier cosa te muteas y seguís tosiendo. Sí. Y nos avisas y nosotros y seguimos... Y saco el gargajo. Sí. Exacto, y nosotros seguimos... Escupes el gargajo. Tirándole flores porque estamos fascinadas. Sí. ¿Cómo ves el movimiento de mujeres hoy? Lo veo... Estamos creo que en un florecer. O sea, para mí siempre ha sido como... Sobre todo en México. O sea, hemos aprendido muchísimo de las compañeras argentinas, de su lucha. Entonces, del valor de la organización, del valor de la información. Hay mucha unidad. Digo, en México los movimientos feministas, las colectivas feministas siempre hemos estado. O sea, siempre hemos estado, nada más que nunca se nos ha visibilizado. En esta situación en particular está bueno porque pues el gobierno del Estado y los medios ya no están en el mismo nivel, o sea, ya no se quieren.
y ahora la gente se entera de que estamos en las calles, pero igual llevábamos en las calles muchos años, nada más que no nos volteaban a ver porque pues estaban protegiendo al Estado. Y ahora que no tienen interés de protegerlo, y que qué bueno, por fin, aunque sea de una forma medio culera, pues nos da la plataforma que nos merecíamos desde siempre, porque nosotras desde que había 6 asesinadas al día gritábamos, oye, nos están matando. Van 6 muertas al día, y ahora que ya vamos para 11 asesinadas al día en México, que tenemos un nivel de desaparecidas como ningún lugar de Latinoamérica, pues podemos decir, oye, bueno, del mundo, en realidad quizá algunos países africanos tienen muchas más altas cifras de desaparición de mujeres, pero en este continente, pues nosotras hemos estado gritando y desgastando nuestras voces y nuestros corazones, perdiendo muchas amigas en el camino para por fin que nos pelen, y pues ya nos están pelando, y pues no vamos a soltar el altavoz. Total. Y siento que estamos justamente en eso, en un florecer, como que todo lo que hemos sembrado a lo largo de muchos años está empezando a ver la luz del sol, y la gente nos está empezando a decir, ah, no, pues sí está bien culero, ¿no? Total. Y entonces, sí, te llevo diciendo desde hace años, y por eso es muy importante para nosotras, porque como que en general desde las colectivas decimos, pues, le estamos hablando al resto de los países que tienen ahorita 5 o 6 asesinadas. Total. Que no esperen, güey, para atender la situación. No. Porque somos literal, y por desgracia, el futuro de un machismo descontrolado. Total. Totalmente. Sí, sí. Y que se sienten muy amenazados en este momento. Estos. Cada día más. ¿Cuál es la última mentira que dijiste? No, si la digo, entonces me voy a meter en problemas. Bueno, voy a guardar. ¿Cuándo con mi fue? Corazón. ¿Cuándo fue? La semana pasada. Ah, pa. La tiene, se le vino a la cabeza y dijo, sí, gran mentira, dije una gran mentira. ¿Qué aprendiste del personaje de Mariana? Todo. Sí. ¿Cómo expresarme, por fin, encontrar mi voz? El personaje de Mariana, su voz es la colectividad de todas las mujeres que nos han formado, a mi hermana y a mí. Veíamos, o sea, le poníamos desde, a nosotros nos criaron, bueno, mi mamá, y nos cuidaban las vecinas de enfrente que eran pareja y que tenían una hija, y pues para nosotras nunca fue como que esta separación, o sea, el amor era el amor, y de donde viniera, como viniera, y para nosotras era importante hablarlo, pero llegando a México nos sentimos profundamente como, pues calladas, ¿sabes? Así de sin poder decir lo que sentíamos. Y, Total. Y para mí Mariana como que me regresó la voz, me dio mucha terapia. O sea, si ustedes ven la serie, el personaje del papá de Mariana viene de la guerra, es doctor, pues es mi papá, nada más que mi papá era periodista y estuvo en la guerra. Claro. Y mi hermana y mi papá escribían las conversaciones entre Damián Alcázar y yo llegaba a terapiarme. O sea, era literal terapia y salvación. Y te digo, para mí lo más cabrón fue eso, que terminé Mariana y dije, ya sé un poco más quién soy. Quizá no lo tenía como muy claro, pero tenía muy claro lo que quería hacer con mi voz y la potencia que podía llegar a tener si lo usaban. Muy groso. Qué lindo. ¿Cuál es la pregunta que más odias que te hagan? Ay, puta, hay tantos. No, es que pues en general los medios son, o sea, complicados, cuando, sobre todo la farándula, ¿no? En Argentina yo sé que también tienen todos estos medios faranduleros, carroñeros, en el sentido parásitos. De que alguien hace algo y empiezan así de, ay, no, es que son novias. Chismería. A mí lo que me molestaba más, y lo que me molesta más hasta la fecha es, pues, que me pregunten, uno, lo que traigo puesto sobre mis personajes en vez de preguntarme sobre lo que vengo a presentar, ¿no? Claro. Aunque yo pues siempre voy a ser escaparate de moda mexicana, entonces yo feliz de decir los nombres de mis amigas diseñadoras. Obvio. Pero me molesta mucho porque digo así, sobre todo en una premiere, ¿no? Así, o sea, ¿qué vienes a ver? Claro. Mejor te platico mi personaje, ¿no? Exacto. Y por otro lado, pues como cosas de... pues de mi vida privada con morbo, porque pues yo siempre voy a hablar de lo que me pasa y de lo que sucede en mi vida, sin pelos en la lengua o con pelos, como dice Marianita, no importa, depende de tu gusto. Sí. Pero nunca les voy a proporcionar la información
conforme van a hacerse, ser satisfacidos por su morbo, ¿sabes? Exacto. O sea, es así de, ah, ¿quieres saber esto? Pues como con el caso de mi agresor, yo tengo un problema con un actor, pues todo el mundo obviamente quiere que yo lo escrache y que ponga su nombre en redes sociales, pues yo lo escracheo con la gente que necesita estar escracheada, con las actrices, con las productoras, con las personas que, claro, que están alrededor. Obvio. No les alimento su morbo a través de mis redes sociales para que tengan una planita más en sus programas, exacto, matutinos de destrucción de los seres humanos y sumamente machistas, ¿no? Exacto. Totalmente. Sí, totalmente. Tan sí. ¿Qué escena? Esta es, mira, esta con es, esta música va. Va con esta música, escucha. ¿Eh? ¿Qué escena es la con que el más... pianito que tanto se con el... que me la baja. ¿Qué escena es la que más te gusta de Mariana y Julia? ¿La que más me gusta? Sí. No, eso está muy cabrón. Si imagínate, 120 capítulos. Y bueno, tenés que. La primera que se te viene a la cabeza que decís es esa. La inolvidable. Pues cualquiera donde le beso su boquita sabrosita a mi mujer. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Ay, yo también pienso igual. Cualquiera de esas funciona muy bien. Es muy linda. Ahí está. Esta pregunta, si bien me parece que la hicieron un montón, por eso la hacemos. Pero, ¿estarías con una mujer? Me parece curioso que lo hagan, la pregunta, pero si me siguen, pues ya deberían de saber que soy una mujer abiertamente bisexual, sí, que no solo me abandero, sino lo hago políticamente hablando, o sea, uh-huh, creo que es importante ya empezar a pensar en fuera de lo binario, total, fuera de la heterosexualidad como base. La heteronorma. La heteronorma, y pues sí, o sea, claro que estaría con una mujer. De sí, hecho, la primera mujer con la que estuve era Argentina. Ay, en Argentina. ¿Qué? Ay, ¿qué? Pero queremos saber, ¿qué? Todo, queremos saber todo. Fuertes, no se fuertes puede. Declaraciones. Estás tirando. Espera, voy a tirarte esta. Estás tirando cosas, bombas. Hoy estás tirando bombas, no me te gusta, voy a decir. Me gusta que tires bombas. Siempre. Me gusta que tires bombas, quiero decirlo, me gusta. Amo profundamente esto. Me late. Mira, te digo la verdad, te la hice. Yo sabía que eras abiertamente bisexual, pero está bueno como que también hablemos de eso. Claro. Porque lo hicieron muchísimo. Se ve que hay personas que no sé, no lo vieron, no lo entendieron, no sé. Pero bueno, es esto por lo que vos decís, que de la lectura heteronórmica que tienen las personas sobre la vida en general. Total, totalmente. Así que bueno, sí, ya contestó, sí. Sí, ha estado con mujeres y bisexual abiertamente. Qué suerte. Siempre. Ahorita vivo una relación heterosexual. De hecho, está llegando mi esposo en este momento. Señor esposo. Hola, señor esposo. Hola, mi amor. Sí. Pero sí. Eso es, no, a ver qué pasa. ¿Sí? En la vida no, nunca sabes. Fluida, la sexualidad fluida. La sexualidad fluida. Fluida totalmente. Es así. Está perfecto. Es así. Que te vayan pasando las cosas. Mi amor, te mandan saludos. Decirle que si quiere asomarse a hacer así, sí, puede. También que puede. No quieres. No va a querer. Okay, no va a querer. Perfecto. ¿Qué fue lo que más te gustó de la reacción de Valen y Sofi? Preguntaron. Todo, me encantó. Y la disfrutamos mi hermana y yo muchísimo, sobre todo. El piano que a una se le sube y la otra se le baja. Eso sí, cagadísimo. Pues uno eran las épocas, dos estaba sobre musicalizada la serie definitivamente. Igual yo te voy a decir, yo hago las reacciones sin pensar que después voy a estar entrevistando a las actrices, esa es la verdad. Después ustedes quieren las entrevistas y yo digo, uy, no. Después cuando aceptan la entrevista, Sofía me dice, ay, Dios mío, al principio, a ella no le importa, ella dice, a mí, te digo la verdad, esa música me re iba, Sofía a le iba no, para abajo. Y a bueno, no, puede pasar. Lo mejor y lo peor de grabar la serie y la película. Uf, lo mejor es que pues hubo una continuidad, o sea, hubo la oportunidad de ver a, por ejemplo, Julia y Mariana, pues desarrollar esta inquietud tan importante que pueden llegar a tener las parejas lesbomaternales de cómo le vamos a hacer. Entonces, por ese lado siento que era como muy positivo y pues obviamente lo peor es que pues no estuvimos las que estábamos, las originales, pues. Pero pues fueron situaciones muy complejas que nunca nadie vio venir y pues eso es lo único que sí me da como que en el corazoncito digo, puta, hubiera estado increíble que hubiéramos estado Jime, Gaby, Liz y yo. Claro. Amo a Ileana y a Ana, son compas, las quiero mucho, pero pues definitivamente sí fue un
fue muy difícil y muy doloroso para Liz y para mí en particular, tener que pues, voltear y decir hermana y que no estuviera nuestra hermana. Claro. Eso fue muy cabrón. Ok. En una isla, ¿te gustaría estar sola con...? Ustedes. ¡Ah! Paren, chicas, paren, aguanten. Chao, me retiro. Aguanten, aguanten. Adiós. No. Paren. Vos sabés qué decir, ¿eh? Tú sabes qué decir. Yo ya te digo, ay Dios mío, últimamente venimos muy locas, ¿eh? Con Estefanía, con Estefanía vos. Y vos ya nos vamos a llevar a una isla, ya dijimos. Las vamos a llevar a una isla. Sí, totalmente. Bueno, ellas están casi en una isla, están en la playita. Están, ¿sabes qué? Nosotras. Hay que agarrar la Estefanía mañana estamos de Chichilia, ahí. De Chichilia. Y nos la llevamos. Hacemos un hermoso, me encanta. todo hermoso. Sí, re sí. ¿Qué piensas del poliamor? Pues, valga la redundancia. Cada vez, o sea, con el tiempo y con la madurez emocional y siento que también hasta cierto grado espiritual, lo entiendo mucho mejor. O sea, en el momento cuando nos dijeron, no, es que vamos a hablar sobre el poliamor, yo estaba así como que, ¿qué hijas de la chingada? Por fin nos dan chance de hablar de nosotras y ahora vas a meter a un vato, pero sobre todo creo que el problema era el vato. Claro. O sea, a mí si hubiera sido otro personaje, pero el personaje del Pichichi este me parecía, el personaje, no Mario, me parecía súper tóxico, súper nefasto. Mal. Y me molestaba mucho que Mariana pues, tuviera que compartir la cama y a su mujer con ese pendejo, ¿no? Sí, total. Ahora que ya no utilizo los términos así como de compartir su mujer y ya entiendo que el poliamor es más allá de compartir a alguien, sino compartir una filosofía de vida y compartir y romper con el lo binario. Sí. Lo respeto mucho más y no solo lo respeto mucho más, lo veo como una opción súper viable en mi vida y en la vida de muchas personas que conozco que hemos sentido como que, pues justo esto, que la heteronorma nos ha orillado a cierta monogamia que quizá ni siquiera es como pues saludable, ni real, ni honesta, porque pues ahorita en este mundo le depositamos a nuestra pareja todo, claro. La responsabilidad de ser todo, de ser psicólogo, sobre todo más en el caso de las mujeres, ¿no? Pero psicóloga, cocinera, cría los hijos, puta, en la cama, pero una dama en la mesa, pero y tienes como todas estas madres que dices, sí, güey, espérame, yo soy mucho más que eso y no quiero ser ni eso tampoco. Tener la oportunidad de explorar diferentes dinámicas en una relación con diferentes personas me parece súper valioso. Tengo una amiga en particular que es poliamorosa y todos los días aprendo de ella. También sigo una cuenta de @poliactivismo que me parece súper valiosa, que justamente habla como una mujer que es poliamorosa, que habla sobre romper como pues con este mundo binario y uh-huh. Siento que es súper importante y necesario. Entonces, total. Pues que viva el poliamor. Quizá en el momento no le di el respeto que se merecía. En Sensei también tenés una... Porque una... no lo entendía. En Sensei también tenías escena poliamorosa con ellos dos. Que a mí cuando te debo decir algo, cuando yo vi el personaje tuyo que estaba con ellos dos, me rompió también la cabeza. Porque pude ver la homosexualidad masculina desde otro punto de vista también, que me interesó muchísimo. Totalmente. Me pareció súper súper erótico además, me encantó. Sí, a Sofía se recalentó ahí, te voy a decir la verdad. Hablando mal y pronto, te recalentaste. Yo también. Muy lindo, fue muy bello. Sofía se recalentó, me dice, vení a ver esto. Sí. Dijo, mirá estos tres, digo, qué no, lindo. No lo podía creer, Sofía se le explotó la cabeza. No, sí, pero aparte me gustó que ellos dos estuvieran también, o sea... Estuvo muy bien planteado, muy bien contado. Sí, pero justamente por personajes como ese, que ya llegaron después de Mariana, que me empaparon de otro mundo, de otra visión del mundo, como el que tienen las Wachowski. Claro. Justamente que ellas todo el tiempo luchan por romper con lo binario, pues justamente, o sea, fue así como que, ¡ah! ¡Ya entendí! Esto se trata el poliamor. Claro. No desde... mi perspectiva cerrada, claro. Juzgona y enojada, total. Como buena feminista enojada en ese momento, claro. No lo quería atender, ¿sabes? Pero ahora como ya entendiendo que las cosas no son y que el poliamor quizá no es como también lo pintamos hace 10 años en esa serie, pues total. Ya entiendes toda la dimensión detrás, ¿no? Total, me total. Encanta. Pues, hasta suena interesante. Totalmente. Sí. Sí. La palabra es muy simpática, debo decir. Sí, ¿no? Sí, total. Si abrimos tu cartera o bolso, decime tres cosas que encontramos.
Para empezar, ninguna de las tarjetas que estoy buscando en el momento, porque todas las debo fuera. Nada. Porque nunca las vuelvo a guardar en la cartera. Eso. Mi bolsa, pues, aceites esenciales. Bien ahí. Mi cartera toda desmadrada, sí. Y seguramente aquí viviendo en la playa, pues mucho, mucho bloqueador. Muy claro, bloqueador solar. Pero en realidad no es muy interesante. No, sí, muy interesante, muy. Escúchame. Bloqueador es básico. El bloqueador es el ABC. El ABC. ¿Bebida preferida? El té. No tomo. ¿No tomas entonces agua? Eso es algo que no tomo alcohol. No me he puesto peda 3 veces en mi vida. Y nunca más. ¿Cómo? Entonces, ¿no te gusta el vinito? Ahí va mi esposo en la moto. Pues el vino me gusta, pero pues le doy 3 tragos y me duermo. Claro. Entonces no es como que... No, te gusta el efecto. Definitivamente no es lo mío. No me gusta el efecto. La verdad, nunca fui de peda. No me sale. Claro. Y entonces, pues no, ya ni lo intento. Entonces, pues yo soy de... Ayer justo fui a comer con una prima mía que es mi abogada y una de mis mejores amigas y me dice así de... ¿Tú qué vas a querer? ¿Un chocomilk? ¿Una agüita con hielos? ¿Una agüita en las rocas? Y yo así, pues sí, güey, entonces me funciona, me encanta. Una agüita con limón. Una agüita en las rocas. Exacto. Muy bien, perfecto. O lo que pido yo, un mojito virgen. Un mojito virgen, o, claro. ¿Y cómo es una limonada chingona? ¿Y sin alcohol? ¿Y qué tiene? Una limonada con hierbabuena. Claro. Ah, eso es rico. O sea, una limonada chingona. O con ginger. Muy bien. Exacto. ¿Qué piensas de tus fans? Ay, les amo bien, cabrón. Bueno, acá están todas como locas. O sea, no, están locas. Todas diciendo cosas hermosas. Están no, todas... les amo bien, cabrón. O sea, ya las máquinas del mal, las que empezaron conmigo con las Aparicio, para mí son como... son mis hermanas. O sea, tengo... son como ya parte de mi vida. Ayer justo me estaba escribiendo con ellas, ¿no? A ver, así de ya vénganse, de como mi grupito más cercano de fans. Les agradezco todos los días, todos los días. Siento que la verdad no sería nadie si ellas y ellos y ellas no me acompañaran en este viaje. No es un viaje fácil si no tienes gente que te apoya. Tal cual. Total. Y me llenan el teatro, me llenan los cines, pero aparte me llenan mi corazón. O sea, total. Yo estoy... Y le quisiera mandar un saludo muy especial porque creo que debe estar por ahí a Rulo Tobar. Rulo, ¿estás por ahí? Que, pues, no sé si esté por ahí, pues acaba de pasar un mal rato por su mamá con COVID, que amaba yo mucho a su mamá también y pues, lo amo mucho a él. Y, mi amor. Y pues amo mucho a toda la familia que me ha apoyado, para mí son mi familia. Total. Ay, mi amor. Qué lindo, qué lindo. Ay, qué agradecida que sos, está muy bien. Pensás como nosotras, sí. No seríamos nada sin la gente que nos apoya, sin los fans. Y realmente uno desarrolla como una amistad, una cosa de familia muy grande. A nosotros nos pasa mucho eso, como que es muy, muy cercano. Todos. Yo siempre les digo, nosotras sin ustedes no somos nada. Nada. Punto. Nada. Es así de sencillo. Sí, simple y clarito. Es así. Porque aparte creo que va más allá, o sea, un fan y un seguidor no necesariamente son los mismos. Un fan es tu amigo, se acerca a ti como íntimamente, ¿sabes? Exacto. Entonces es algo como muy distinto y... total. Y pues es que sí, no somos nada. Total. Puedes abrir una obra de teatro vacía. Uh-huh. Abres una obra de teatro con ojos que te miran con amor, tu performance es mil veces mejor. Total. Porque sabes que están ahí. Y todo lo que aprendes, no solo de lo laboral, sino lo que aprendes como persona. Yo... es como que confío mucho, mucho, mucho en nuestra... ¡Ay! ¿Qué? Se fue de nuevo. Bueno, no, pero está ahí. Yo la escucho, yo la escucho. Yo escucho sus aves. Okay. Si escucho los pajarillos, está. Ok. Ahí están los pajaritos. Ya regresé. Que yo digo que, honestamente, uno aprende tanto. Yo confío mucho, confío 100% en la familia que formamos literalmente a través de esto. Es como que para nosotros son extremadamente importantes y confío en su visión, confío en su amor, confío en lo que nos dicen, porque se preocupan desde otro lado, quiere que realmente nos vaya bien. Entonces es como muy hermoso, como que para nosotros no son seguidores. ¿Viste que la gente dice seguidores? Eso quiere decir que nosotros vamos adelante y ellos atrás, y no es así. Exacto, es tipo, y no es así. No es así, somos una gran familia, una gran comunidad, y vos tenés lo mismo, que es de personas que apoyan lo que haces y que comparten con vos y que te enseñan todos los días, me parece. Acá Anelik dice, hagan un sequema junto con su pompi.
Pues justo ahorita es un poco más complicado porque pues ya no vivimos en el mismo estado y ella está filmando y yo estoy fuera de total de rodaje. Son diferentes, no están trabajando las chicas a full, así que vamos de a poco chicas, o sea, de a poco. Bueno, ¿eres buena poniendo límites? No. Pésima, ¿no? Pésima. ¿Vos sabés que yo me lo sentí? No sé por qué. Y pará, ¿y en la maternidad cómo haces? Es muy complicado. El babosito de mi hijo puede hacer lo que se le dé la gana. Es muy complicado. No. Estoy aprendiendo. Yo siempre he dicho, soy una mujer en construcción. Y parte de la construcción más importante es aprender a construir límites sanos. Sí. Es algo que no se nos enseña en Latinoamérica. Sobre todo a las mujeres se nos enseña pues casi que servir, a veces hasta nuestros propios agresores. Exacto. Entonces, con esa dificultad de crianza y de mentalidad, pues está difícil poner los límites necesarios para ser una persona con amistades más saludables. Total. Terapia, amor propio. Exacto. Y sí, mucho trabajo porque me cuesta, porque pues yo soy así de que, no, pues te abro la puerta de mi casa, pásale. No, duérmete en mi cama. Claro. Sí, no tienes ropa, te presto ropa. Sí. ¿No? Ay, y de repente decía, ¿cómo llegué a esta situación? Exacto. Y después como que querés tirar todo porque decís, no entiendo, y te pones como loca. Bueno, pero acá ella es muy parecida. Mal. Aquí, debo decir. Te doy todo y después digo, ¿cómo llegué a esto? ¿Qué hice? Exacto. Límites sanos. Sí, pero límites, yo siempre digo, el límite es amor. Bueno, es súper importante poner límites también. Total. Bueno, seguimos. Aprender eso y desaprender que amor es dar sin límites. Exacto. Total. Espera, que la tengo que pensar. Totalmente. Espera. Desaprender que el amor es dar sin límites. ¿Ves cómo ella me dice? El límite también es amor, me dice ella. Ella me lo explica, pero bueno, a mí me cuesta qué decirte. ¿Eres celosa? Nada. Perfecto. Los celos me molestan de sobremanera. ¿De qué signo sos? A mí me parece Libra. Libre. Total. No, yo creo que para mí, o sea, es muy claro. Si una persona quiere estar contigo. Si una persona no quiere estar contigo o quiere estar con otra persona en ese momento, no significa que no quiera estar contigo. Nada más significa que quiere experimentar algo diferente. Y pues cada quien lo suyo, güey. O sea, también... Sí. Viví muchos años con una persona muy celosa y me destruyó el corazón. Yo sé que, por ejemplo, mi mujer tiene temas de celos, pues es algo que ella está trabajando. Es muy complejo. A mí en lo personal no solo no me gusta, sino me molestan las personas que tienen celos. Es así de, bro, ¿tienes celos? Vete a terapia. Claro. No, para vos, o sea, los celos, no soy tu rija. Si tuvieras que describir qué es el celo, para vos, ¿qué es el celo? Pues para mí el celo es como esta sensación de como envidia plena de la atención de la persona que ama, ¿no? O sea, me caga que voltees a ver a esa persona, o me caga que quieras pasar tiempo con una amiga más que conmigo, o me caga que quieras, como es como si tú no pudieras ver la capacidad que tienes, claro, y lo que vales, claro, y entonces proyectas esa incapacidad total hacia la otra persona y la culpa, algo que es tu reflejo, no es de la otra persona no tiene que ver ahí. Total. La celopatía es una enfermedad personal y en el caso pues, de muchos datos, sobre todo y en relaciones heterosexuales, pues también es una cuestión de propiedad que también, claro, sucede dentro de las relaciones de todas las orientaciones sexuales. Total. Pero ahí partimos desde lo básico, el otro ser humano no es de tu propiedad. Total. Tal cual. Entonces, tal cual. Porque acá son como esos conceptos un poco mixtos y revueltos, pero sí. Total. Sí. ¿Cómo es que la química entre Mariana y Julia fue tan grande? Eso es lo que pregunto. Es un poco esta idea de lo que les hablé al principio, ¿no? El primer día de las apariciones nos sentaron a todas y todos y a todos alrededor y nos dijeron, aquí la tarea principal es levantarnos un espejo con absoluta brutal honestidad. Te fijas, por eso todos los personajes de las apariciones son tan cabrones, o sea, todas las hermanas tienen unas dosis de verdad que sacuden y que llaman la atención y por eso tienen tantas fans y tanto apoyo de la gente, porque cada Total. Quien se vio reflejada dentro de la vulnerabilidad de la otra. Total. Y entonces, pues esa vulnerabilidad extrema, esa necesidad de decir, esta soy yo,
Y desde aquí voy a partir para contar una historia donde si a Mariano le duele, a Erendira le duele y viceversa, claro. Pues yo estoy aquí para cuerpar a mi amiga. Y es mi mejor amiga y es mi mejor amiga. Claro. Que Mariana y Julia son todo en la vida, para la una para la otra. Y claro. Esa es mi chamba, y esa es la chamba de Liz, y somos muy profesionales, muy. Lindo. Y muy, bueno, muy. Y bueno. Si las Aparicio fuese en el 2021, ¿cambiarías algo en el personaje de Mariana? Buena pregunta, me gusta. Uf. Sí, creo que tanto yo como mi hermana le cambiaríamos un par de cosas, sobre todo como en la búsqueda de, creo que la tratamos de hacer demasiado idealista. Okay. O sea, como que, y quizá en este momento hablaríamos un poco también de sus fallas, porque como que la protegimos mucho dentro de la historia y las fallas siempre venían de Julia, o sea, como que tiene, claro. O sea, tenía como muchos sus detalles y creo que también ahorita quizá involucraríamos un poco más el feminismo. A partir del feminismo llega a mi vida gracias a Mariana y lo que consumíamos cuando producíamos y generábamos estos personajes. Claro. Pero quizá ahorita sería un poquito más vociferante el pañuelo verde por ahí. Claro que sí, claro que sí. Acá dice Lola, Canarias te ama. Te aman de todos lados. Mi crush de toda la vida. Las lesbicanarias me apoyaron mucho al principio de mi carrera. Las lesbicanarias son lo más. Tuve la oportunidad de estar en muchas entrevistas con ellas y pues yo muero por ir a Canarias. Ahorita ando haciendo casting para un proyecto por allá. Échenle vibra para que me vean pronto por allá. Bien ahí, vamos a echarle ya vibra. ¿Qué le dirías a Erendira de 15 años? Oh, esa morra estaba pobrecita. Sí. Yo le diría todo pasa. Todo pasa. Es mi lema. Todo pasa. Creo que a los 15 años no le damos suficiente crédito a lo que las hormonas nos hacen. Total. Y lo que nuestro contexto nos hace. Y sufrí, que yo soy una persona que ha lidiado toda mi vida con depresión y pues a los 15 tuve como de mis peores momentos. Entonces, pues todo pasa. Y pues fuerza, Eren. Total. Pues con esto y más, la vida te lo va a demostrar. Ay, qué linda. ¿Por qué es importante el feminismo? Para mí, el feminismo es sanar en colectivo. Para mí no es como que mi activismo feminista, es mi camino de sanación. Ahí me di paz, me acuerparon como nunca lo han hecho en mi vida. Entendí lo que es sororidad profunda, no la que romantizamos siempre y no la, sino la incómoda, la que trasciende, la que te hace poner realmente la que te hace deconstruirte casi hasta forzadamente. Total. A veces, ¿no? O sea, uh-huh. Yo sin feminismo ahorita en mi vida no sé si estaría aquí sentada frente a ustedes. Claro. Punto, o sea, es así de sencillo, no sé si estaría viva, básicamente. Sí. Feminismo me dio el valor de vivir la vida como la quiero vivir y no como me dicen que la tengo que vivir. Me encanta. Hermoso. Aparte, la vida es una. Total. del uno. No sabes las cosas lindas que te están diciendo. Es impresionante. Después vas a poder ver todo. Después vas a poder. ¿Tu hermana está acá? ¿Tu hermana, la guionista, estará mirando? No, no creo, porque ven que les mandé por accidente un sí, horario de Zoom. Sí. Era el suyo. Entonces creo que tiene ahorita como 5 Zoom seguidos, sí. Un pitch, una. Ah, sí. No pasa está nada. Como en chinga hoy. Está justo le había preguntado si iba a estar, como para de repente hacerle un par de comentarios ahí. Pero nada. Bueno, igual lo va a ver después, así que te mandamos un beso. Segurísimo. Del 1 al 10. Ya suscribió. La amo. Y vos te suscribiste. Igual me reí mucho con las historias que subió. sí. Pregunta muy polémica. Y que es obligatoria a ver. En estos se quema, especialmente cuando hacemos se quema de personajes LGBT que tuvieron tanta repercusión y cambiaron tanto las cosas. Del 1 al 10, ¿cómo besa Julia? Oh, delicioso. No tiene número, o sea, excedido. Un beso precioso.
que no, 20, como en Venezuela dicen 20, ¿no? Que ellos del 1 al 10 no existen, 20. 20, perfecto. Mi mujer tiene una trompita muy linda. Ay, qué lindas que son, las amamos, qué lindas que son. Y por último, ¿qué crees que le falta al mundo para estar mejor? Empatía. Estamos en una crisis de empatía en el mundo. Total. Eso es lo que yo siento. Hay como una incapacidad de ponernos en el zapato del otro, porque eso implicaría poner en crítica nuestros privilegios. Total. Y eso es algo que la gente no se atreve a hacer, como que quieren sostener todos los privilegios que nos dan los sistemas de opresión sobre lo que están viviendo las demás personas. Entonces, yo, por ejemplo, como mujer blanca privilegiada en un país racista y clasista... Se trabó. Espera. Que realmente me va a costar trabajo ir al racismo como actriz también, ¿no? O sea, ahí me destrabé, ya me destrabé. Sí, ahí te desabaste. Para que no se entendiera, esa parte de la idea no se escuchó. Como mujer privilegiada. Como mujer blanca privilegiada, o sea, yo estoy muy consciente de que por eso estoy aquí, por eso he desarrollado la carrera que he desarrollado, porque estoy en un país racista que quiere ver mujeres blancas en la tele. Sí. Pero pues vivo en un país racializado que se merece representación digna. Total. Entonces es como muy complejo que pues las mujeres que sobrevivimos y vivimos gracias a este sistema de opresión, digamos, para. Total. Si yo no puedo entrar a ese casting, está bien. Yo no tengo que entrar a ese casting. Ese casting le toca a las compañeras que históricamente han sido bloqueadas para entrar. Entonces, total, ¿qué significa eso? ¿Ceder quizá un personaje? ¿Ceder quizá un espacio? Claro, ceder todos los espacios, pero no es fácil para muchas personas cuando están enfermitas de su empatía y cuando creen que se merecen todo lo que tienen simplemente porque pues, le echaron un por chingo ser de ganas. Total, y no es así. Vos sabés que justamente estaba, mira, me voy a meter en un tema muy escabroso, pero no voy a ir tan profundo. ¿Crees en la meritocracia? Es todo un tema la meritocracia. Porque yo no. Para mí es mentira. No, o sea, porque no. Siento, digo, sin oportunidades no funciona. Y hay un tema acá que canta un rapero que se llama Woz, que es, y no hables de meritocracia, me da gracia. Porque, bueno, sin oportunidades esa mierda no funciona. Y yo pienso 100% eso. Es como, qué lindo este tipo. No, porque yo me pelé el lomo. Sí, pero tuviste oportunidades. O sea, ¿viste? Yo tuve una conversación en Washington, D.C. con una persona que es líder de una organización muy importante que me decía, pues es que yo luché mucho, un chavo sonorense de 2 metros blanco. Yo luché mucho para llegar a donde estoy. Le digo, sí, y tu altura y tu color de piel y tal. Total. Influyó bien cabrón. Y ser cisgénero. Está probado en México. Si eres una persona pobre pero blanca, tienes más capacidades de salir, tienes más probabilidades de salir adelante y vivir más, de tener acceso a más cosas, que si eres una persona pobre racializada. Total. Es así de sencillo. Total. No nos podemos hacer pendejos. Yo tuve la oportunidad y mis hermanos tuvieron la oportunidad de ir a universidades privadas. Total. No es el mismo terreno. Si le estudiaron un chingo, que si yo estudié un chingo, claro que estudiamos un chingo. Igual el casting me lo abrió el color de mi piel. Total. Que curiosamente... es súper relativo, porque yo soy, dependiendo en qué mesa estoy sentada, ¿no? Con mis amigos en Los Ángeles, pues soy mujer de color. Y así. No, o sea, de ninguna manera, no, total. Me he beneficiado totalmente de mi blanquitud, ¿sabes? Entonces, no creo en la meritocracia, es un sistema, es muy complejo, es una lucha diaria que tengo aquí con muchas personas, pero hasta que no nos demos cuenta que el sistema es desigual y que no estamos partiendo desde el mismo lugar, no puedes decir, yo me esforcé como se esforzó ese güey, sí, te subiste 4 horas en el metro para llegar a donde tienes que llegar para estudiar, y es no, güey. No, entonces, a ver, porque aparte la gente dice, es verdad, no se quita el mérito de haber hecho los esfuerzos, obviamente, uno hace esfuerzos, tiene oportunidades y las toma y trabaja un montón por eso, pero no podemos ser tan cabezaduras de no entender como personas privilegiadas, blancas, cisgénero, clase media, que vamos a tener mejores oportunidades y más oportunidades que otras personas, o por lo menos ventanas de oportunidades más grandes. Porque justo ayer estábamos mirando una cosa en tele, ahí en Netflix, un reality de un DT de básquet que tiene a todos chicos en un junior college ahí en California, y decía, el problema con mis chicos es que ellos tienen una ventana de oportunidad mínima. Y es esa oportunidad. Y yo los tengo que preparar para que ellos puedan entrar por esa ventana y esa en ese momento puedan succeed in life. ¿Me entendés? Y yo me quedé pensando y digo,
Qué fuerte, ¿no? Porque es real. Y uno a veces crece y naturaliza los privilegios que tenemos. Que, bueno, es una cuestión realmente para cuestionarnos, ¿no? Me parece que está bueno. No, ni para un lado ni para el otro. Digo, nosotras tenemos nuestro pensamiento, vos tenés el tuyo, coincidimos claramente, pero... Lo bueno es cuestionarse, lo bueno es preguntarse todo el tiempo las cosas, ¿entendés? Porque y si tenés algún lugar de poder... Lo importante es cuestionarse. Total, o sea, total. Y si tenés algún lugar de poder y de privilegio, porque también uno puede tener esos lugares de poder y privilegio y no hacer nada. En cambio, dar oportunidad si tenés esa chance. Dejar el pie en la puerta para que las demás puedan entrar. Total. Y si es necesario, en mi opinión y desde mi postura ahorita ya teniendo una carrera que tengo, si eso significa también dar dos pasos para atrás y decir, me estás miscasteando, este personaje se lo merece otra mujer, es cederle el espacio a esa otra mujer que quizá no tendré la oportunidad de estar ahí. Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Wow. Así que... Estás transpirando, ay, tenés el sol es ahí. Que, pobrecita, hace un calor. Hace muchísimo calor. Pero estás bárbara, estás impecable. Se te ve divina. O sea, a ver, se te ve increíble, se te ve iluminada, maravillosa, sin mosquitos, que es muy importante, los moscos no han aparecido. Ya te me atasqué de repelente, solo tengo dos piquetes ahorita en las piernas. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, belleza, ¿querés decir algo más? ¿Hay algo que no hayamos cubierto? ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sentiste bien en la entrevista? Esperemos que... Súper cómoda, súper bien. Muchísimas gracias, chicas, por el espacio, por acuerparme, acompañarme. Ha sido una de mis entrevistas favoritas. La voy a volver a ver con mucha ilusión. Seguramente voy a hacer... fast forward en mis partes, pero para verlas a ustedes. Hablaste increíble, espectacular. Somos abrazo bien fuerte. Les abrazo muy cabrón a todas las personas que nos acompañaron. Si algo, una bandera muy... Ay. Para nosotros... ¿Se cortó? Espera, que vuelva Lisa. Espera que... ¿Lo qué? Espera, ahí volvió. Ahí volvió. ¿Ya regresé? Sí, regresaste. No, pues una de las cosas principales que quiero que sepan es que pues, no están solos. Estamos todas juntas y pues esta vida es un proceso y sin miedo, para atrás ni para coger impulso, vamos a tirarlo. Totalmente. Exacto, lo vamos a tirar. Así que bueno, desde nuestro lado te agradecemos muchísimo por haber estado acá, por habernos dado el espacio, por haber creado estos personajes maravillosos que creás, no solo con tu talento, sino con tu cuerpo, con tu cabeza. Traspasás increíble. Traspasás la pantalla. Totalmente. Hay gente que está diciendo, quiero... hubo mucho... Vas a leer. Te va a quedar el chat y vas a leer todo lo que te dijeron porque fue muy hermoso. De verdad, te mereces todas las palabras lindas. Sos una persona muy, muy, muy generosa, generosísima, no solo con cómo hablas, sino cómo pones el cuerpo y la cabeza para todas las luchas, para el activismo. Incluso acá en esto, o sea, tu compromiso para con nosotras, para poder contarnos y poder realmente meterte en esto. Así que te agradecemos de todo por irte de tu casa, para ir a buscar un lugar con mejor internet, por todo lo que hiciste de verdad de corazón. Así que esperamos conocerte muy, muy prontito. Ojalá cuando vayamos a México... Aquí están, sí. Tu casa es mi casa y pues ya me tienen para siempre, así que nos estamos viendo donde quieran, cuando quieran. Hermosa. Y espero ir pronto a Argentina. Sí. Mi sueño es regresar a trabajar. Avísanos, ¿eh? Fui a estudiar tango a los 15 años. ¡Tanga! ¡Tanga es otra cosa! Es otra cosa, pero tanga también. Pero ¿estudiar tango? Cambió el tango. Ahora es tanga, a mí me gusta. Fui a estudiar tango a los 15 años y quedé siempre con la ilusión de regresar. Qué linda. Así que, sí, estás invitadísima cuando quieras. Cuando quieras estás invitadísima. Y de verdad, gracias. Sos hermosa y coherente. Muy coherente. Cómo nos gusta tener gente coherente que está alineada con lo que piensa, con lo que hace y con lo que dice. Admiramos profundamente eso en este canal. Así que te trabaste, pero esperemos que... Y se frizó con una hermosa sonrisa. Sí. Ahí está. ¿Nos escuchaste? ¿Las flores que te tiramos? ¿O no? Ay, se está cortando. Pero, ay, pobrecita, pero justo. ¿Nos escuchaste lo que te dijimos? Sí, las escuché. Te agradezco las flores y pues somos seres humanos en construcción. Es bonito reconstruirnos juntas. Totalmente. Tal cual. Bueno, belleza, muchas gracias. Un placer, corazón. Adiós. Adiós.
Bye. Bye. Bueno, ha pasado esta diosa de la vida. Ha pasado total. Esta diosa de la vida. Sí. O sea, literalmente, muy, muy contenta. Yo aprendo mucho en estas entrevistas. Y la verdad también. Es que... Y estoy muy agradecida también que ella haya aceptado. Total. Una hermosa. Y gracias por, de verdad, por estar del otro lado. Gracias a las más de 1.500 personas que estuvieron todo el tiempo. Así es. Y esperamos hayan disfrutado, ¿no? Sí, yo lo disfruté. Una banda. Yo también, un montón, un montón. Amo estar cerca de mujeres así. Total, ¿no? Totalmente. Y vamos por... ¿Por qué vamos? Vamos por la parte 2, entonces. Vamos por la parte 2 de la reacción. Tenemos que decir que nos diga qué ella reacciona. Nos va a decir las escenas y nosotros vamos a reaccionar. Igual les vamos a dejar acá arribita, para que vayan a ver, para que vayan a ver ustedes la reacción. Sí. Otra cosa. Perdón que no pudimos leer todos los superchats, pero déjame que las mencione. Vamos... Voy a mencionarlas. Aye González, Monina, Nieves, Saidais, Ángela Castillo, Romaline, Norma Yasmín. Gracias por todo. Gracias por sus superchats y por todo, porque colabora muchísimo. Bueno, si no te suscribiste al canal, hacelo, porque nos ayuda un montón. Y gracias por estar. Seguiremos haciendo contenido de calidad con estas pedazos de actrices increíbles y mujeres empoderadas, activistas, nos encantó. Me encanta. Así que besos a todos, que tengan un día maravilloso. Buena semana. Adiós.